Okay, so we again um, have a lot of people early. That's great. Welcome back, everyone. Welcome to our fourth class and uh, basically the last class of this week. Today we're going to be well covering not many topics. I consider I would like to do a little bit of a refreshment and a practice with all of you, um, like. Finishing the finishing touches on the first sections because e earlier today we got this message that we were supposed to finish uh, section one and two, right? So we're going to be working on that together as a group. um And then we're going to be talking about numbers and a little bit more about the bird B. Say, ¿Sí? Buenas noches a todos, bienvenidos eh, a la última clase, de verdad, de la semana. Esta noche vamos a estar eh, trabajando juntos, ¿sí? Para aquellos que todavía no hayan terminado, ¿verdad? Lo que sí tiene que ver con los ejercicios de las secciones 1 y 2, pero mayormente la sección 1 es lo que vamos a hacer ahorita. Eh, vamos a trabajar en eso. Así que pendientes, ¿verdad? Por si aún les no hace falta algo, así lo pueden trabajar ya sea hoy mismo o pues mañana, ¿verdad? O en el resto de la semana, antes que se hagan las revisiones. Creo que eso es algo que um, no se les había mencionado, no estoy seguro si se los han contado, pero pues periódicamente se va haciendo una revisión, ¿verdad?, de cuál es el avance que han tenido ustedes en el trabajo en la plataforma. Así que les voy a ayudar un poco. Um, muy probablemente ya tengamos resuelto eh, gran parte de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudarnos, ¿verdad?, como grupo, a solventar cualquier duda que pueda existir aún de parte de alguno de nosotros. Por otro lado, vamos a hablar un poco acerca de los números, ¿sí? Números, pues, básicos. Y también eh, completar ¿verdad? parte del tema que tiene que ver con el Burpee, que es un tema bien, bien importante. Así que eso será parte de lo que trabajemos esta noche. Pero antes de llegar allí, vamos a hablar un poco acerca de ustedes una vez más. ¿sí? Um, por lo general, les preguntaría if you have plans for the weekend, pero creo que eso puede ser algo complicado de contestar, así que voy a hacer una pregunta un poco más sencilla, creo que algo que quizás sea más fácil para ustedes poder contestar. Sí, una pregunta de like, likes or preferences. Así que vamos a iniciar esta noche con Marcos. Sí, Marcos. I want to know what is your favorite movie or if you have a favorite movie. So what is your favorite movie, Marcos? Marcos Enrique. No sé si se congeló. Creo que se congeló. Miren cuando le pregunté, huyó. Fuga, dijo. Bueno, <laughs> vamos a ver. Um, Erika, what is your favorite movie, Erika? Good night, teacher. Good night. My favorite movie is Scarface. Scarface. Okay, very good. Very good. A classic, some some will say. Um what about Liliana? What is your favorite movie, Liliana? Hi. Hi. Uh, my favorite movie is Titanic. Titanic. Okay, very good. Titanic. Another classic, I will say. Okay, um what about Teresa? What is your favorite movie, Teresa? Or do you have a favorite movie? Ay, hay muchas, pero... loca por las compras se llama. Ah, loca por las compras. Esa creo que se llama um The Green The Green the Green the Green, the Green, the Green. The Green Something, pero no recuerdo exactamente cuál era el nombre en español. Pero es la del pañuelo verde, ¿verdad? Creo, ¿o no? ¿De quién, Perdón. La chica del pañuelo verde, ¿verdad? Sí es. Ajá, sí. Entonces era The Green. Se me olvidó de la otra palabra, pero sé que en algún momento la vi. Um, my God, I forgot. Okay, but I know the movie and I've seen the movie. What about Marvin? Do you have a favorite movie, Marvin? What is your favorite movie? My favorite movie is Harry Potter. Harry Potter? This yeah. the, whole, the Full Saga or one specific? Full Saga. The Full Saga. Yeah. You know, now that we have all those movies in HBO, I want to watch them all, like in a in a run, pero todavía no tenido el tiempo, But I want to watch yeah. them all. I, yeah. I like them. I have never actually been a fan, but I like them a lot. I think they're yeah. really good. Fun, fine. You you my fan in the Harry Potter, yeah. It's yeah. great the movie, yeah. I know. And the, I... and the book is incredible. Yeah, I heard. I heard that the movies don't actually uh, make judge to the books. I've heard that the books are amazing. i escuchado eso que o sea los libros yeah. no son no son testigos digamos para la yeah. historia que it hay en los Yeah, it's different. And to mm move -hmm. to to book move to book read uh, incredible. O sea uh, the the movie is different, but uh, wow, wow. It incredible. incredible. Okay, very good. It's nice to know that you're a fan of Harry Potter. Yeah. Um what about Lorena? Tell me Lorena, do you have a favorite movie or what is your favorite movie? My favorite movie is La Sirenita. Okay, The Little Mermaid. ¿Saben que de Disney de hecho ella es mi princesa favorita? So, very good. See, ¿sí? The Little Mermaid. Nice. Um, what about Jennifer Torres? Creo que Jennifer Unión se va y dijo, "Jennifer, ¿qué, qué, qué, qué? Um, what is your favorite movie, Jennifer? Mm, pues no tengo. My favorite movie is Pocahontas. Pocahontas? Okay, another Marvel, I mean another Disney classic. Another Disney classic. Okay, um, Omar, what is your favorite movie, Omar? My favorite movie is Contacto Sangriento, oh really? That one I don't know. See, si esa no no, no no la conozco. Sorry. <laughs> That one I don't really know. Um, what about Margarita? What is your favorite movie, Margarita? My favorite movie? Um, saga Crepúsculo. Okay, Twilight. The Twilight Saga. Okay, very good. The Twilight Saga. Nice. Um, what about Jennifer? Maricela, what is your favorite movie? Hi, my favorite movie is Tres Metros Sobre el Cielo. Ok, esa como es en español, no vamos a ponerle el nombre en inglés. Ok, very, very good. Um, Marcos, creo que ya estás de vuelta, Marcos. Queríamos iniciar la actividad contigo, pero te nos fuiste. So, tell me, Marcos, what is your favorite movie? Eh, ninguna, en realidad no soy amante de la televisión. de Testa. Oh, really? Ok, it's understandable. Well, mm -hmm. yeah, thank you then. Um what about Eric do you have a favorite movie Eric or what is your favorite movie Hello good night hi good night my favorite movie is full universe of marvel oh the whole marvel universe the whole mcu okay Four. so that makes two of us that makes two okay. of us <laughs> yeah <laughs> okay um what about rodrigo do you have a favorite movie rodrigo what is your favorite movie my my, my favorite movie? Mm hmm tell me what is it Uh, no le can se escucha. Bueno, igual. Um, Miguel, estábamos viajando con Miguel y vamos en el carro con Miguel. Ya llegamos a la casa. Oh, yes, Tell yes, me, Miguel, yes, what, yes. Is, what is your favorite movie? Uh, good morning, Chad. Hi, uh, good night. Yes, uh, uh, my movie favorite, uh, Avengers Endgame. Avengers Endgame? Okay, uh, pretty cool. Pretty cool. <laughs> yeah, that's, that's, that's an amazing movie. Probably the biggest or most. Um, money-winning movie to this time so very good um what about ambar tell me ambar or tell us what is your favorite movie hi everybody and uh, i think two two uh, no i think two favorite movies uh, Una Aventura de Altura. Mm -hmm. uh post that i love you Okay, very good. Eso es una cosa interesante cómo a veces algunas películas eh, tienen nombres más largos o complicados en otros idiomas porque en inglés Up solamente es Up y ya. But okay, pretty cool. That's a really nice story, um, the one in in Up. Okay, now uh, Christina and then one more people and we're going to move on to the another activity. So tell me, Christina, what is your favorite movie? My favorite movie is Regreso a Casa, entre otras. What was that? Regreso a Casa de Nombre Daña. Oh, okay. Um, homecoming, I think. Yeah, right. Homecoming. Yeah, Homecoming. That will be the one. Yeah, no okay. way home. Or No Way Home. No Way Home is no, no, Sin Camino a Casa. Ella dijo Regreso a Casa. So I think it's Homecoming. I think. Yeah, it will be homecoming. Seria homecoming. Porque es, homecoming es cuando damos como una bienvenida. So, yeah. Okay. Um, and Gabriela, you will be the last person on participating on this activity. Tell me, what is your favorite movie, if you have a favorite movie? What? <laughs> oh, sorry. What is your favorite movie, if you have a favorite movie? Good night. Good night. My favorite movie es más una serie, son más series. Mm -hmm. Criminal Mind. Criminal Mind, creo que criminal sí. Se Mind. Criminal Mind. Yeah, Criminal Mind. 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 Oh. Okay. Sí, todos los que están vinculados a, a, a Criminal Mind, mentes criminales, suspensos, investigaciones, así. Ok, mi papi también. <laughs> Todo el rato pasa viendo eso. Pero eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno. So I know those stories. I, I, I happen to, to hear them almost all the time. So pretty cool. Muy bien. Ok, ahora que ya sabemos un poquito más acerca de esa información, vamos a pasar a lo que les comentaba. Vamos a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la información de la plataforma, ¿sí? Con lo que. Esto aquí está. Ok, one second, guys, porque estaba trabajando en otra cosa. So, we're going to go to work on the activities that we are supposed to finish today. Sí, se supone, nos enviaron un mensaje temprano, ¿verdad? Que se suponía que teníamos que trabajar ya para esta semana en dos secciones eh, específicas. Por el momento, vamos a hacer la resolución completa de la sección 1, sí, vamos a trabajar en eso. La sección 2... No necesariamente porque probablemente algunos de ustedes todavía no lo hayan hecho. Entonces, um, esto sería, ¿verdad? Ya tomando en cuenta que, pues, es muy probable que ustedes ya terminaron la sección 1. Así que vamos a hacerlo juntos. O sea, ustedes van a ser quienes me estén ayudando con las respuestas correctas, ¿verdad? Um, tenemos en el primero de los de knowledge los checks la instrucción: Use the positives my, your, his, or her. To complete the blanks. Lo que significa, verdad, que vamos a usar los posesivos my, your, his or her para completar los espacios en blanco. Estos espacios de acá. Así que en este, en esta caja, verdad, ustedes saben fácilmente vamos a poder escribir um, cuál es, verdad, el posesivo más apropiado para esta. Um, para esta opción. Si sí, tenemos que esta es una mini conversación, así está representado con la persona A o la interacción A y luego la interacción B. El primero dice, hello, what's your name? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el pasivo que mejor responda a hi, name is Antonio? I am. Ok, vamos a intentarlo con I am. Name is Antonio. No. Y no, sería esa, ¿sí? No sería esa. My. Name. My. my. Okay. Vamos a intentar okay. con my. And there we have it, ¿sí? My. Okay. My name is Antonio. Hi. Oh, perdón, pero en este caso sí vamos a tener cuidado de colocar también el capital letter, o sea que sería la, la palabra, la letra mayúscula, ¿verdad? Porque está justo después de un punto. Y es importante que eso lo vayamos fomentando desde el principio. Así que my name is Antonio, ¿sí? Hi, my name is Antonio. Very good. Okay, number two. What's her name? Sí. What's her name? Y luego tenemos la, el espacio en blanco. Name is Nicole. ¿Cuál sería? Oh, sorry. ¿Cuál sería la opción más apropiada para responder a esta pregunta? Sería a his name. tal vez o her. 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 Muy bien. It's, her. Her. ¿Sí? En este caso sería her. Porque estamos hablando, ¿verdad? Aquí nos da la pista que es una chica. ¿no? Chica. Uh -huh. Entonces sería Nicole. So we're going to use her. Porque recordemos que el positive para chicas es her. So what's her name? Y ahí está incluso en, en la pregunta, ya está dado, ¿verdad? Ya otra pista más también para saber cuál era el apropiado. What's her name? Her name is Nicole. Okay. Then the last one in this case we have what's his name. The blank space name is Michael. So what will be the best way or the best positive for this one? En este caso vamos a escuchar qué tiene que decir Aide. What would you write here, Aide? ¿Cuál sería el, el positive más apropiado? His. 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 Very good. His. His, his, his. 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 Okay. No. His. His escrito de esta forma, ¿verdad? Así. No, no. Okay. <laughs> H, ok, there we go. His with H. His. So, what's his name? His name is Michael. Very, very good. Muy bien. Entonces, eso era simplemente lo que teníamos que hacer en la primera parte, ok. Ahorita estamos, o sea, en, en niveles, ¿verdad? Que no son eh, re exigentes, pero sí son importantes. Ahora, este es una conversación, ¿sí? O sea, tienen ustedes que escuchar, ¿verdad? Eh, básicamente... ¿Cómo vamos a ir, um, pues, haciendo el spelling, verdad, de todos los nombres? Anoche estábamos practicando eso para nosotros y eh, no sé si ustedes ya han tenido el chance de escuchar esta conversación. Tenemos aquí dos opciones de cómo se va a deletrear el nombre de cada persona. ¿Cuál sería la más apropiada para deletrear? John, ¿sería solo J-O-N o sería mejor J-O-N-H? ¿Cuál creen que pueda ser el más apropiado para deletrear el nombre de John? It's J O N. J O N? Okay, so we're yes. gonna give that one a try. J O N. Muy bien. What about Sarah? Do you think that Sarah would be better spelled S A R A or S A R A H? ¿Cuál creen que sea el más apropiado para Sarah? S A R A Okay, so S-A-R-A. -A. Very good. S-A-R-A. -A. We're gonna try with that one. Um, in conversation or in the third way or in the third part, we have Stephen. Yeah, the name Steven. The best way to spell Steven will be S-T-E-V-E-N or S-T-E-P-H-E -E N. What will be the best way of spelling Stephen? Number two, Stephen. Okay. Yes. Stephen. Um, and in conversation four, we have the name Catherine, a really common, um, common name. We have K A T H E R I N E or K A T H R Y N. What is the best way of spelling Catherine? It's number two. Number two again? Okay. So we're going to go with number two. And then we have Chris. What would be the best way of spelling Chris? K R I S or C H R I S? The number two. Number two. Number one. Number one. Number one. Okay. Number two. So, in this case, guys, we were looking basically for the, um, basically, escuchar verdad lo que estaba en el audio. Quizás la forma más apropiada o como lo harían en inglés sería de esta forma, ¿sí? O sea, en inglés por lo general se van a escribir de esta forma, pero aquí no necesariamente nos íbamos a dejar llevar, ¿verdad? Por, eh, por la forma correcta, sino por lo que se estaba escuchando en el audio y en el audio, pues estas eran las formas en las cuales se iba, se iba deletreando, ¿verdad? Y se deletreaba así, pues eh, son nombres extraños, ¿verdad? Y esa era la prueba, ¿sí? si nos dejábamos llevar. Por lo que conocemos, que son los nombres así como Chris, Catherine, a menudo vemos esos nombres así, Steven, Sarah. Bueno, en, en este caso no necesariamente, ¿verdad? En español es más común ver el Sarah um, solamente S-A-R-A y no Sarah, with H at the end. Y lo mismo para el John, ¿sí? Um, pero, ok, buen trabajo identificando, ¿verdad? O recordando más bien cómo eh, se deletreaban los nombres en los cuales íbamos a practicar. Ahora, el último sería. Eh, el que tiene que ver con lo del verb 'be', ¿sí? Este no necesariamente lo hemos explicado al 100%, pero vamos a, a trabajarlo ahorita, ¿sí? Y luego nos vamos a mover ya al tema ya general, ¿verdad? Que sería con um, el verb 'be'. So in this case, the instruction is very simple: complete the conversations by filling in the blanks. Así que solamente completar las conversaciones rellenando los espacios en blanco. Okay. So we have it here. Excuse me, are you Stephen Carson? And the guy answers, no, blank, not. ¿Cuál sería la mejor forma de contestar esta sección aquí, esta parte? ¿Cuál sería la forma apropiada utilizando el verbo be para contestar esta sección? Eric. I am not. Okay, I am not. No, I am not. Ahorita sí lo vamos a ir revisando uno por uno. And Eric got it right. See? ¿sí? No, I am not. Porque estamos negando, ¿verdad? Entonces, excuse me, are you Steven Carson? Si yo no soy Steven Carson, yo voy a decir no, I am not. Um, what about Margarita? Tell me Margarita, are you Judith Campos? Are you Judith Campos? Oh, uh, wait, still on mute. Okay, are you Judith Campos? Um, sería is. Um, sería esa parte de acá, sí. Okay. No. Yeah. Oh, excuse me. Mm. Mm -hmm. Porque estoy preguntándole si usted es Judith Campos. ¿Es usted Judith Campos? No, ¿verdad? No, sería. Okay. No. I am not. No, I am not. Muy bien. En el caso que ustedes se encuentren con alguien, ¿verdad? Imagínense que viene mañana un enviado de, de la embajada y viene y les pregunta en sus trabajos. Um, Patty, are you Brenda Rosales? ¿Qué le va a contestar usted? Uh, wait, you are still mute. You are still mute. Todavía sigue mudo. <laughs> Ahí estamos ahora sí. Hola. Hi Patty. Uh, so are you Brenda Rosales? No, I am not. Very good. No, I am not. Nice. Um Stephanie Sanchez. Are you um Carla Perez? No, I am not. Very good. And what happens? What happens if somebody comes and asks Teresa? Are you Teresa de Chavarría? Yes, no, I am not. Uh, me pregunta. Yeah, yeah, I'm asking, I'm, asking you, I'm asking you. Teresa. Are you Teresa de Chavarría? No, yes, I am. Okay, there we go. Si me preguntan a mí por mi nombre correcto, entonces yo voy a utilizar la parte positiva, ¿verdad? Y voy a decir, "Sí, yo soy. Yes, I am." Pero si yo no soy, entonces yo voy a decir, "No, I am not." Sí, I'm not that person, I don't know who you're looking for, but I'm not um, Judith Campos in the first case. Ok, el siguiente, my name, ¿cuál sería la forma más apropiada de contestar a esta parte? My name, David Medina, ¿sí? ¿Cuál de las tres formas que tiene el verb be que hemos visto hasta ahorita puede completar esta parte de forma correcta? Is. 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 Muy bien, is. my name is David Medina, ¿sí? Ahí lo tenemos. Miren, poquito a poco vamos llegando ya a, la, a buena nota, ¿ves? Ya casi tenemos el ocho. Ya casi nos grabamos. Very good. Okay. So now we have an Stephen. Um, Steven sería aquí. Steven R. ¿Será correcto? Steven R. over here. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sí? No. 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 Entonces, ¿cómo lo ponemos? Steven is. M. Ah, Stephen E. No. Okay. Yeah. Stephen E. over here. Steven is over here, sí. Y eso es para dar la indicación, ¿verdad? Hey, aquí está el Steven, ¿vos? Sí. Steven is over here, sí. Steven is over here. Muy bien. La siguiente. Esto no lo hemos visto todavía, la forma de las preguntas, porque todavía no lo hemos explicado, pero es bastante sencillo. Lo que sucede con las preguntas en el verb es que se colocan al lado contrario, ¿verdad? Primero se coloca el verbo, ¿sí? Pues la forma del verbo, que sería cualquiera, dependiendo si es am, is o are, y luego se coloca el pronombre o el nombre, en el caso que vamos a utilizar, ¿verdad? Um, un nombre específico, ¿sí? Ahora, aquí, ¿cuál sería la forma más apropiada? ¿Sería, is you Steven Carson? No, R. 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 Okay. R. Vamos a intentar con R. Y, are you Steven Carson? Sí, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Are you Steven Carson? Y ya me imagino que que todavía no ha terminado agarrando. Copia rapidito todo, tomándole fotos a lo que estamos haciendo. Ah, a Liliana, ya la vi, Liliana. <laughs> ok. Um, so, next one up is, hi. ¿Cuál sería la forma más apropiada? Hi, Nicole Johnson. ¿Sería Hi, you are Nicole Johnson? Oh, oh, I am. hi, yeah. I am Nicole Johnson. Vamos a ver. Hi, I am Nicole Johnson. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué utilizamos esta forma? Pues porque nos estamos presentando, ¿verdad? Yo estoy diciendo Hi. I'm Oscar Segovia, ¿sí? O sea, estoy presentándome, así que um, por eso voy a utilizar el I am, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero saber si la persona a la cual estoy hablándole, por ejemplo, es Nicole Carson? Pues lo voy a cambiar y voy a decir Hi, are you Nicole Carson? Que era lo que estábamos haciendo hace un momento, ¿verdad? So, next one and last one is um, Steven. Nice to meet it's, you. sí. It's, it's is. Stephen is. No. Oh wait, wait. Is nada más o It, sería no. It's el. It, ah, muy bien. It, it's... it's así. No. No. O it's, it's... así. Sí. Yes. Mm. Okay. Y creo creo que también nos aceptaría de esta forma. Sí, Not creo que sí. pero creo que sí. Yeah, there uh -huh. we go. So we can also uh -huh. type it with apostrophe. Uh -huh. So it's nice to meet you. See, it's nice to meet you. Muy bien. Entonces, esto sería, ¿verdad? Lo que teníamos que resolver para eh, la primera sección. Ya el re- güey, oh, creo que hay uno más. O oh, si sí, es el último, ¿cierto? Que este es el general, por decir así, el examen final ya de la sección. Okay. Um, yes, tell me. Eh, por ahí en esa sección creo que había una una donde teníamos que completar por medio de una, una grabación, si no me equivoco, si teníamos que hacer o no. Por lo general, eh, casi siempre como que nos dan la indicación de que lo podemos entregar con Boccaroo. Así que a veces algunas de estas son más como la indicación, ¿verdad? Por ejemplo, en el del spelling, me parece que en lo del uh, alfabeto se pedía que ustedes grabaran eh, el spelling de su, de su nombre, um, pero en ese caso, o sea, son como algunas actividades que es recomendado que las hagan, porque es recomendado que ustedes completen esas actividades, pero en estos así que son como los, um, las actividades principales. Casi no les van a, a asignar eso. sí Las otras son como más estilo prácticas. Cuando les pidan eso, que me parece que aquí era, al final de esto, creo que es donde da la indicación. Ajá, ya que vemos el montón de links de Vocaroo, entonces ahí sí es cuando ustedes van a, tener que, van a tener que grabar su nombre y luego nosotros lo vamos a escuchar, ¿verdad? Para ver qué tal eh, nos ha salido la práctica de la práctica de la, del spelling de nuestros nombres. pero Eso no sabía yo. Ajá, esas son más prácticas, no necesariamente son, um, son como de est estas pruebas, ¿verdad? Esos van, eh, sí se revisan y todo, pero no necesariamente van sumándose a su calificación final, o sea, que no es como que les van a afectar al final. Ese audio no me sale a mí, ese de, esa, de esa conversación. ¿De esa conversación? No, ¿Este de acá? Ajá, ya, ya lo, ya lo, ¿cómo se llama? Lo volví a actualizar y todo y no me sale. Mm -hmm. Y a mí tampoco ahorita, fíjense. Y temprano lo estuve revisando y sí me ha funcionado. Pero ahorita bueno, no me va. Dele, de de dele, dele ahí a esa cosita. Ahí. Ah, ok. Ya, porque temprano sí me funcionaba así nomás. Sí, correcto. Ah, ok, ok. okay. Bueno, entonces vamos a pedir a, a, también, o sea, revisión de esto. Ok. Pero ahorita vamos a hacerlo solo con lo que ustedes se recuerdan. ¿sí? Este también es otro. Eh, bueno, creo que esto mejor lo vamos a hacer al final. Sí, si nos queda un chancecito, lo vamos a hacer al final, porque es el tema al que quiero que vayamos ahorita, ¿sí? Y si no, pues ahí vamos a tener ya, ¿verdad? Eh, el tema, pues, avanzado. Entonces, vamos a saltar ahorita a lo que serían, eh, pues, los temas que tenemos que completar para esta noche. Y aquí tenemos una vez más, ¿verdad? Sería the verb be and also numbers, ¿sí? Numbers, pues, vamos a hablar básicamente de los primeros números. No es que nos vamos a meter de lleno, ¿verdad? En la cuestión de los números. Esto ya lo teníamos anoche, solo algunos de los ejemplos, ¿verdad? De cómo se utiliza el verb be contractado y luego cómo se representan también cada una de las contractions que vamos a utilizar o poder utilizar cuando estamos hablando con el verb be. Ahora bien, questions, eso era lo que les decía hace un momento. Existen dos estilos de questions por lo general y son las de yes, no y luego están las open questions. ¿sí? Las de yes no son sencillas. Eso, o sea, vienen en un montón de formas, un montón de verbos que se pueden utilizar y lo único que buscan es obtener información, ¿verdad? Si ustedes sí o no hacen algo. Por ejemplo, um, no solo van a utilizarse con el verbe be, también pueden hacerse con otro tipo de verbos como los verbos modales. Los verbos modales son verbos que expresan habilidad de algo. ¿sí? O si ustedes... Pues tienen la capacidad de hacer algo. Así que, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿Can you ride a bike? ¿Sí? Eso no es una, una pregunta en la cual tengan que explicar tanto. Lo único que pueden contestar es, Yes, I can. ¿Sí? Y aquí lo vemos, ¿verdad? En este caso específico con el verb be, tenemos, ¿Is it hot right now? Sí, O sea, bien sencillo, ¿verdad? ¿Is it hot right now? Y la respuesta es corta: Yes, it is. O, no, it's not. Um, no, sorry, no it isn't o oh, no it's not, sí, dependiendo de cuál sea eh, la ocasión específica. Aquí hay una cosa que sí se debe tomar en cuenta ¿Verdad? Y es el orden en el cual se van a escribir las palabras para que la pregunta pues tenga los elementos correctos. Y específicamente va a ser de esta forma, vamos a colocar el verb be al principio, Luego vamos a colocar el nombre, o sea, en este caso tenemos un pronombre, ¿verdad? Que es it. Como les decía anteriormente en la clase en la cual hablamos de los pronombres, el pronombre it va a representar muchas cosas que a veces no tienen um, un nombre específico o una representación específica, así que eh, ahí tenemos, ¿verdad? It. Luego vamos a colocar el verbo, sí, el verbo principal de la pregunta. Y, pues, además, vamos a colocar el complemento, ¿verdad? Esa es la básica, el, la forma más básica de crear una pregunta en inglés. Y estas son las yes-no questions. Entonces, para cuando tienen que ser con be, ustedes siempre van a utilizar la forma correspondiente al be. Puede ser en este caso is, puede ser are o puede ser am. Pero es extraño que ustedes hagan preguntas con am porque casi siempre las de am, ¿verdad?, tienen que ver con ustedes mismos. Así que um, son. Extrañas o raras las preguntas que se van a hacer con am. Quizá la, de las más comunes es cuando ustedes se quieren asegurar de algo que ustedes mismos han hecho. Por ejemplo, eh, si ustedes llegan a una clase y se suponía que o ustedes creían que la clase era a las 8 y ustedes llegaron a eso de las 8 y media um, y creían que estaban tarde, pero en realidad la clase sí era a las 8 y media, pero pueden preguntar, ¿verdad? ¿Am I late? O sea, ahí sí, ahí cabe la, la, la utilización del am pero no creo yo que ustedes um, vayan a estarse preguntando por ejemplo am I hungry o sea tengo hambre porque se supondría que ya lo deben saber verdad en su interior o sea puede que se lo pregunten en su mente pero no lo van a estar diciendo así que por eso am quizás sea una de las que no se va a utilizar tanto la mayor parte del tiempo van a estar utilizando tanto is como are pero bueno este entonces sería la fórmula y aquí tenemos a la representación de esa fórmula en una pregunta, ¿verdad? Is it hot right now? ¿Está caliente ahora? O sea, justo ahora, ¿está caliente? So, what about your specific cases? Um, for you, let me see. Lorena, is it hot right now where you live? Is it hot right now? ¿Lorena? ¿Lorena Martínez? Hello. Hi, is it hot right now where you live? Mm -hmm. ¿Está caliente ahí donde usted vive? Eh, no, I am not. Entonces sería, no, no sería I am not. Uh, no, no, it isn't. It isn't, sí. No, it isn't o no, it's not, sí. Es una cosa también que vamos a tener que tomar en cuenta. Cuando tenemos este tipo de, de respuestas, vamos a escuchar el sujeto o el pronombre que se utiliza. ¿Sí? A veces esto nos puede complicar. Más adelante, por ejemplo, cuando um, yo les pregunte, vamos a borrar esto aquí. Vamos a poner, por ejemplo, un nombre específico. Is. Sí, uy. Is la paz hot right now? O sea, aquí no necesariamente, de verdad, estamos utilizando el pronombre, pero cuál sería la forma más apropiada de cambiar o reemplazar la paz. O sea, yo no voy a decir todo el tiempo yes la paz is, no necesariamente, sino que yo voy a decir yes it is y para eso es que se utilizan los pronombres, ¿verdad? Para reemplazar el nombre con una palabra que sea más corta. En este caso específico it, ¿por qué? Porque la paz es un departamento, es un espacio territorial, no es una persona, no voy a decir yes he is. Puedo preguntar, por ejemplo, Is Marcos um, hot right now? Si Marcos tuviese calor, sí, si Marcos estuviese sudando ahí, ustedes podrían decir yes, pero no van a decir it, sino he. Yes, he is. Pero Marcos, are you hot right now? Are you Marcos hot right now? No. Ok, no, aunque sería no, am, ¿sí? no, am, not, no, am, not. Ahí en el, en el, de, en el de personal, en el am, no hay otra forma, o sea, ustedes no, no pueden escribir no, am, sino que solamente no, am, not, es la única forma, ¿verdad? Ok, um, pero basado en esa información, sí, uh, sorry. Basado en esa información, eh, Erika, conteste usted, ¿es Marcos hot right now? Um, no, he's not. Ok, oh, wait, vamos a hacer el otro entonces, ¿no? He. He's not. No, he's not, porque él acaba de decirlo, ¿verdad? Que no tiene calor. Entonces, siempre vamos a hacer ese juego de reemplazar. Si en la pregunta se utiliza, por ejemplo, el he, es bastante fácil. Yo ya sé que yo tengo que contestar con he, pero si en la pregunta se utiliza un, um, un nombre, pues ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y prestar atención acerca de quién se está hablando, si es un chico, si es una chica, si son dos personas, o sea, porque puede ser que alguien, por ejemplo, se equivoque en lo que dice y diga, is Carlos en Roberto hot right now? Ahí esa persona cometió un error al principio porque tenían que haber utilizado el, la parte del verbo are, no is, entonces yo presto atención y trato de contestar de la forma más apropiada, que sería, si no tienen calor, sería no, they are not, o no, they aren't, o no, they, um, They're not. Sí, no, they're not o no, they aren't. Esas serían las dos formas de poder contestar, ¿verdad? Con el are. Ahora bien, uh, vamos a cambiar un poquito esta pregunta. ¿sí? Vamos a poner. Um, here, nada más. Ok. Y cambiamos a la persona también. Aquí está. Le voy a preguntar ahorita a Stephanie. So, Tell me, Stephanie. Is Liliana here right now? Is Liliana here right now? Yes, she is. Yeah. So, yes, she is. Ok, muy bien. Nos dimos cuenta rápido. Súper <laughs> yes, bien. Yes, yes she, she is. is. Very good. Yes, she is. Ok. Esa será la forma en la cual vamos a ir haciendo eso. Ahora, otra vez, vamos a reemplazar. Um, un poquito de la pregunta y vamos a preguntar así. Are Liliana and uh, Miguel here right now? A ver, Jennifer Marisela. Are Liliana and Miguel here right now? Yes. Are um... Esta se nos estaba olvidando. Yes they, yes, they are. Yes, they are. Sí, yes, they are. Porque son dos personas, dos. así que voy a utilizarlo así. Yes, they are. Otra cosa importante. Eh, ayer les dije, o el otro día les dije, que, they, que it, perdón, es el, el pronombre que se utiliza, ¿verdad? Para poder hablar acerca de cosas, de animales y así. Y they también. Sí, es otro que también se puede utilizar para, para cosas. Por ejemplo, um, si yo pregunto, are our cars, sí, are our cars here right now? O sea, en este momento no, ¿verdad? Así que voy a decir entonces, no. They aren't, si ¿sí? no es que existe otro, otro pronombre para las cosas cuando hay dos o más, sino que vamos a utilizar el they, ¿sí? are our cars here right now, están nuestros carros aquí ahorita, y yo digo entonces no, they aren't, porque pues el suyo está en su casa, yo ni siquiera tengo, entonces, ajá, los carros no están aquí, so no, they aren't, pero utilizaremos they cuando sean dos o más cosas. Bueno, entonces eso va, verdad, para lo que tiene que ver con las yes no questions. ¿Alguna duda con ellas? ¿Alguna duda con las yes no questions o cuando les pregunte más adelante se van a acordar exactamente cómo se construyen y cómo um, se utilizan los pronombres y también el reemplazo de pronombres a nombres? <laughs> y veo Cristina, ¿cómo? Ah, no. So so Soso, so, bueno, la práctica a veces también nos va ayudando, sí, con el tiempo vamos a ir um, a ir también aprendiendo mejor a cómo utilizarlos, pero ¿alguna duda puntual ahorita, algo que, que les cause eh, alguna duda o estamos bien, podríamos decir en términos generales? Estamos bien, la verdad. Ok, muy bien. Entonces... Vamos a la siguiente. La siguiente es la double H questions. Sí, las double H son quizá más fáciles a la hora de construirlas, porque sí es mucho más fácil preguntar algo con double H, pero son más complicadas a la hora de contestarlas. Porque a la hora de contestar una yes, no question, ustedes solo dicen yes, y pues depende de lo que les estén preguntando, ¿verdad? Yes, it is. Yes, it's not. Oh, perdón, yes, um, they are. Uh, o yes, he is, yes, she is, o en el caso de que sea negativo, no eres en, no, it's not, o, yeah, perdón, ah, no, I'm not, cualquier cosa así, ¿verdad? Pero con los double H no necesariamente vamos a contestar así de simple, sino que aquí se requiere de una respuesta un poco más complicada. Ahora, para la construcción de la misma, pues se necesita la double H word, ¿sí? la, palabra, la, la palabra que se va a necesitar para la pregunta, ¿verdad? La double H word. Luego vamos a necesitar el uh, be, que sería en este caso el, el verbo, ¿verdad? Eh, específico para la pregunta. Luego vamos a necesitar en muchas ocasiones, um, el, bueno, el noun. El, el noun sí es necesario siempre. A veces vamos a necesitar otro verbo, porque a veces el be solamente juega como verbo auxiliar. Y luego, pues en el caso que existe un complemento, pues el complemento. Y por último, a mí siempre me gusta agregar esto porque a algunas personas se les olvida, ¿verdad? Que las preguntas deben llevar el, el question mark, así que también el question mark. En este caso tenemos una pregunta bien sencilla, ¿sí? ¿How are you? ¿How are you? Sí, no es tan complicada, no es tan larga, solamente una preguntita así fácil, ¿verdad? ¿How are you? Y la respuesta va a depender de su estado de ánimo, o sea, ustedes... Um, nos ha pasado, no sé si ustedes alguna vez han tenido que ver eso, pero creo que nos pasa a menudo cuando estamos eh, desprevenidos y no esperamos que alguien nos haga una pregunta y ustedes, dice, ustedes solo dicen sí. O sea, alguien, por ejemplo, les pregunta, um, ¿Estás bien? O, perdón, perdón, es así, ¿Verdad? Les preguntan, ¿Cómo estás? Entonces ustedes dicen sí. O sea, es como que no tiene ninguna lógica, ¿Verdad? La respuesta. Pero si le prestamos un poquito de atención a la pregunta nos damos cuenta de que la respuesta para este tipo de preguntas va a depender de lo que nosotros hemos experimentado de cómo nos sentimos en el momento específico si es esto y si no del conocimiento que podamos tener acerca de un caso específico Por ejemplo aquí vamos con lo que les estaba preguntando al principio ¿Sí? what is your favorite movie ¿Sí? what is your favorite movie? O sea, esa es una pregunta un poquito más compleja, ¿verdad? El is en este caso va a funcionar directamente como el verbo principal. Your favorite es el noun y luego movie es sí. el complemento. O your favorite movie básicamente sería como el complemento, ¿verdad? Entonces, si se fijaron al principio, cada uno tenía una respuesta distinta. ¿sí? No fue que todos dijeron, yes, it is, no, it's not, sino que cada persona tenía una respuesta distinta. Y esto es lo complejo a veces de las preguntas con double H, porque estas van a depender siempre de ustedes. Um, por ejemplo, si alguien les preguntase uh, el caso de vamos a ver esta. En how do you like your coffee? Sí, vamos a dejarlo con algo común. How do you like your coffee? O sea, otra pregunta un tanto compleja, ¿verdad? La de la, la película la quito porque ya se los pregunté. Ahora, ¿qué tal con How do you like your coffee? O sea, esto es fácil. ¿Cómo te gusta tu café? Bueno, no, vamos a hacerlo más, más cortito, ¿sí? How is your coffee? Así cortito. How is your coffee? ¿Cómo está tu café? Cómo está tu café? Alguien les ha ofrecido, les ha dado un café en ese momento y les pregunta How is your café? ¿Cómo podemos contestar a esto, clase? ¿Cómo creen ustedes que podemos contestar a esto? Eric, alguna idea? It's hot. It's hot. Okay. Yes, my coffee is hot. It's hot. Muy bien. It's yeah. hot. Esa es una reacción, verdad? Está caliente, sí. It's hot. ¿Qué otra cosa podemos sí, sí. decir? Is necessary you uh, say, uh, uh, yes, uh, my coffee is hot. No, yes, okay. only, it's hot, nada más. Uh, it's okay. hot, it's only, it's hot. See. Sí, ese es el dato, el dato importante, ¿verdad? Cuando, eh, por ejemplo, si a mí me preguntan, is your coffee hot? Sí, is your coffee hot? I see, sí, ¿verdad? Yes, my coffee is hot. Porque me están preguntando con is al principio, entonces sería una pregunta de sí o no. Yeah. Is your coffee hot? Pero si me preguntan how is your coffee, ahí yo voy mm. a explicar simplemente cómo yo siento el café. Por eso les digo que las double H questions is, yes, vienen, um, vienen de mi experiencia, o sea, o de lo que estoy okay. um, viviendo por decir así mm. en el momento. Otra forma que podríamos decir, otra cosa que podríamos decir acerca del how is your coffee, pues yo podría decir it's Um delicious. See? ¿sí? It's delicious. Oh, oh, great coffee? Yeah. It's great. Uh-huh. Yeah. It's great. great How is your coffee? Yeah. It's great. See? ¿sí? It's great. O si no, podríamos decir it's a bit. Too hard, por decir algo. Es un poquito um, fuerte. Sí, it's a bit too hard. En el caso del café se, se utiliza de esa forma, ¿verdad? No significa que el café está duro, sino que es como eh, se utiliza el, el, el adjetivo hard porque se refiere a que es como difícil de pasarlo, o sea, porque es un café bastante fuerte. Um, o si no, it's too sweet, podríamos decir también. It's too sweet. It's a bit too sweet. Es un poquito muy dulce. Sí, está un poquito muy azucarado. Así que este tipo de preguntas van a depender siempre de lo que sabemos nosotros o de cómo estamos experimentando una situación. Así que nunca se vayan a acomodar cuando reciban una double H word. O sea, porque pues esas siempre van a depender, ¿verdad? De ustedes, de cómo a ustedes les gusta algo, cómo ustedes han experimentado algo y también pues conocer, ¿verdad? ¿Cuáles son las Double Age Questions? Eso es otro de los temas que vamos a estar viendo un poco más adelante, o sea, cuáles son todas aquellas que, que se pueden utilizar y quizá en ese día también, ¿verdad? Tengamos una idea más clara de cómo contestar a cada una de las Double Age um, Questions, ¿sí? Pero, ¿sí? sí. ¿sí? Solamente tengo una duda que quiero que me ahí con la con question yes or no. Eh, ¿Cuándo utilizamos el right now y cuándo utilizamos solamente el now? Um, right now, básicamente lo que se hace es como una. que se le da como una fuerza al, al, al utilizar el right now. O sea, tú puedes decir fácil nada más. Our cars here now, sí, están nuestros carros aquí ahora. Pero si tú dices right now, significa que es como un poco más um, específico, que es justo ahora. O sea, porque el right se utiliza para, para, para decir eso, ¿verdad? Como justo. Entonces, significa que es ahorita, 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 sí. Porque si tú solo dices now, um, puede ser como, están por aquí, o sea, o ya están llegando por decir algo, tú puedes decir uh, o preguntar, ¿verdad? es, um, no sé, Roberto here now, o sea, puedes decir, está aquí Roberto, pero en... si es una institución, una escuela, un lugar en el cual estás, o sea, te pueden decir, sí, ¿verdad? Anda por aquí, está en el baño, algo así, pero si preguntas por right now, significa si está ahí, en ese lugar en el cual tú estás, en esa oficina específica, en ese salón específico, entonces es para lo que se utiliza el right. Cuando dices right now, es como más fuerte la, el significado, ¿verdad? de que pues lo que tú quieres saber, si está justo en ese momento, allí mismo también, o si lo que tú quieres está listo en ese momento específico, o sea, no en cinco minutos, uh, no en un ratito, sino que justo ahora, ¿sí? Entonces el right now es para algo que tiene que, o sea, estar ahí, o si no, en el caso de algo que se debe hacer, también es algo que se debe hacer en el momento si tú vas a salir por ejemplo tú le dices a tus amigos we leave right now o sea nos vamos ya pero si tú dices oh ya yeah, we leave now in a bit, o sí verdad o sea es como que sí ya ya nos vamos pero no significa que es o sea en el siguiente segundo tenemos que estar en camino pero en right now eso o sea que ya mismo sí Ok. bueno entonces, entonces no problema at all por otro lado eh, espero entonces ahora tengamos ya también verdad un poco clara la figura de la diferencia que existe entre las yes-no questions y las double-h questions. Si sí, la yes-no es básicamente solo saber, ¿verdad? Si sí o no acerca de un dato específico que se nos ha preguntado. Y las double-h, pues van a ser un poco más abiertas. Y esa es, esa es también una forma de poderlas identificar. Las yes-no son preguntas cerradas, son preguntas que, o sea, lo único que la persona quiere saber es lo que está preguntando. En cambio, en las Double H, pues hay un poquito más de apertura, ¿verdad? Ustedes pueden eh, opinar, por decir así, pueden decir un poquito acerca de su experiencia en el caso de lo que se está preguntando. Ok, ¿alguna duda que les haya quedado? Tengo una duda. Sí. Okay. Uh -huh. Eh, por ejemplo, en español, cuando se hace una, una pregunta, se formula una pregunta, va el signo de interrogación al inicio de apertura y de cierre. Uh -huh. No. Sí, ¿Cómo se hace la pregunta? Ajá, en inglés solamente se utiliza un signo ¿En inglés? Ajá, en inglés solamente se utiliza uno uh -huh. para exclama exclamación y para... Eh, también la, las preguntas, ¿verdad? En el caso de otros signos, como por ejemplo las comillas, eso sí se utilizan a ambos lados, pero eh, para estas, es así, para las preguntas y para las exclamaciones, solamente se utiliza uno. Si te fijas, por ejemplo, acá también, ¿verdad? Está eh, It's delicious, solamente un signo, el signo final de exclamación. Y eso es simplemente por una regla del inglés, o sea, ellos decidieron solo utilizarlo al final no necesariamente al principio. Por lo mismo, las computadoras que tienen teclados en inglés, si ustedes se fijan, solamente va a aparecer, ¿verdad? Eh, un signo. La mayoría de los teléfonos, por ejemplo, eh, solo muestran el signo de cierre, casi nunca muestran el signo de apertura. Por lo general tienes que presionarlo y, y o sea, alguna otra forma, ¿verdad?, obtener el signo de apertura. Así que, um, sí, esa es una, una, una característica del inglés. Buena pregunta, por cierto. Gracias okay um, any other question guys no ok bueno pasamos entonces ahora aquí tengo, tengo unos ejemplos verdad estos son eh, básicamente de la forma verdad el, el simple sentences with be sí o sea algunas de las pre, perdón de oraciones eh, regulares with be sí. I am a good basketball player, por ejemplo, sería una cosa que ustedes pueden decir, ¿verdad? Tenemos que esto se compone, por lo general, con un sujeto al principio, luego la forma correspondiente al verbo be y por último el complemento. Esto es bastante fácil de, de construir una oración como esta y estas oraciones, por lo general, solamente sirven para hacer una aclaración, o sea, para decir algo, ¿verdad?, acerca de alguien, acerca de mí mismo, acerca de alguien más. Eh, podríamos decir esto: I am a good basketball player, o sea, soy un buen jugador de basketball. Así sencillo, ¿verdad? Soy un buen jugador de basketball. You are a special girl. Si ¿sí? le dices a alguna amiga, algún, no sé, alguna compañera de trabajo o algo así: You are a special girl. Si ¿sí? eres una chica especial. Luego tenemos: He is a good teacher. Este de referencia no sé por qué, uh, pero bueno, he is a good teacher. ¿sí? Él es un buen maestro, sí. Luego tenemos: She is wearing glasses. She is wearing glasses. Es una aclaración, un comentario acerca de que ella está utilizando anteojos, sí. Y esta es una cosa que me gusta eh, también mencionar en esta parte. Este verbo que tenemos aquí, este verbo que usted voy a hacer un poquito distinto aquí para que se note más. Es el verbo que vamos a utilizar cuando ustedes hablan acerca de su ropa. A veces eh, es una de las cosas que nos llega a confundir, ¿verdad? Más adelante, cuando escuchamos esto de wear, ¿sí? Eh, cuando ustedes se refieren a utilizar, pues, cualquier clase de ropa o cualquier clase de accesorio que está sobre su cuerpo, como un reloj, como anteojos, um, pueden ser incluso sus auriculares, todo eso se refiere con el verbo wear, no van a decir ustedes use, ¿ok? No van a decir, por ejemplo, hay, como dice es en español, ¿verdad? En español, pues decimos, um, ella está usando sus, sus lentes, sus anteojos, ella está usando una camisa amarilla, eh, y en inglés existe el verbo use, pero el verbo use se usa mayormente para, pues, cosas, para utensilios que no tienen que ver necesariamente con la ropa, sino que, por ejemplo, una computadora. She's using her computer. ¿sí? usando la computadora. Using her cell phone. Usando el teléfono. I don't know. She's using the copying machine. Está utilizando la copiadora. Entonces, para esos, eh, para esas acciones, se va a utilizar el verbo use. Pero cuando es algo que ustedes llevan puesto, se va a utilizar el verbo wear. Así que por eso acá dice she is wearing glasses. ¿Sí? Una palabrita, ¿verdad? Ahí que es bastante importante que recordemos. Um, entonces, ajá, solo resaltarla. She is wearing glasses, ella está utilizando anteojos. Y luego, uh, por último, tenemos, it is a cute puppy. Entonces, una vez más, solo para que quede claro, este tipo de oraciones así las vamos a utilizar cuando queremos hacer un comentario acerca de algo. O sea, cuando queremos decir que algo, que alguien tiene esta u otra característica, ¿verdad? Ok. Um, eso fue entonces parte de lo que era el verbo be, yo sé que es un tema complejo, sé que es algo que no necesariamente se va a quedar guardado de una sola vez, pero por lo mismo es un tema que una vez más se va a revisar, ¿verdad? En los siguientes cursos, no es algo que solo se va a quedar ahí ya eh, tirado, sino que por ahorita, o sea, es de forma más o menos introductoria y por eso mismo sé que puede sentirse un poco cansado, ¿verdad? El aprender acerca del verbo be. Bueno. Moving on a little bit, ese es el tema por el que venimos, por el que nos debíamos de terminar de resolver, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo antes. Numbers. Numbers from 1 to 10. Los números del 1 al 10. Aquí está la forma en, cual se, en la cual se van a escribir los números. Sí, esto es solamente de 1 al 10. Más adelante, también, aquí es donde siempre vengo como que soy político, pero me cambios más adelante. Más adelante vamos a trabajar en los números más avanzados, los números que van después del 10, Um, y pues números, ¿verdad? Que llegan hasta los miles y así. Pero por ahora, solo quiero que se aprendan bien, 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 bien cómo se dice cada uno de ellos, que creo que es algo que hemos escuchado en muchas ocasiones, pero quizá hay alguno que otro, ¿verdad? Que tiene algún detallito por ahí que no recordamos bien cómo se dice. Entonces, eh, tenemos el one, ¿sí? One, two, two, three. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Aquí estaría 10, pero decidí eh, también colocar el 0, sí, 0. Entonces, este es el número. El cero, porque lo vamos a necesitar de vez en cuando. 0. Ok, una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Este es el único que sí siempre les voy a pedir que recuerden una cosita bien importante. Este casi que se pronuncia de esta forma, miren. Three, three, como si fuese una Z, three. Um, Andrea. Eh, buenas noches, yo tengo una duda. En la plataforma yes. el cero lo mencionan como O. Oh. Oh, sí, O, oh. ya iba a llegar a eso también. Son detalles que iba a mencionar, sí. Eh, solo que este zero, así específicamente... Es para cuando estamos hablando en cuestiones de matemáticas. Cuando estamos utilizándolo en matemáticas, vamos a necesitar decirlo zero. Um, pero O se usa de manera mucho más común para números de teléfono, para direcciones y también hoy en día, ¿verdad? Cuando estamos hablando acerca de pues enlaces que están en línea, es mucho más común que utilicemos esta otra forma, O. Sí. Pero, eh, ajá, este, este número tiene dos formas de poderlo escribir, aunque es importante, el o nunca se va a escribir, eso es otra cosa, solo se dice o. Pero cuando ustedes escriben, por lo general escriben los números, ¿verdad? Pero eh, como que no, es, no está así registrado de escribirlo o, porque lo que se hace es simplemente utilizar el sonido de la o, ya que el cero pues tiene una forma similar, se utiliza el sonido de la o para que sea mucho más sencillo, ¿verdad? Tomar notas a la hora de dar números, en lugar de estar diciendo 0, 0, this, solo se dice O, oh, O. Oh, o como les decía ayer en el caso también de, la, de, los, de las letras repetidas en un nombre, pueden decir double O, triple O, dependiendo de cuántos ceros vaya a haber en la información que ustedes están dando. Pero bueno, este tema lo vamos a continuar trabajando la próxima semana, sí. Por ahora, pues les invito, verdad, a que descansen mañana, traten de trabajar lo que se pueda en la plataforma. Si durante el fin de semana una vez más tienen alguna duda, no duden, por favor, eh, bueno, duda, verdad, de lo que tenga que ver con el inglés, por favor no tengan ningún reparo en preguntarme. Y pues espero que la pasen muy bien este fin de semana. Oh, sorry, Cristina. quedó tan claro hasta qué punto nos van a calificar porque según una nota dos pero se nos explicaba de que lo estábamos viendo ahorita sí o sea el detalle es por lo mismo que siempre les, les vamos a recordar ustedes pueden ir avanzando eh, o sea viendo los videos y así y luego esa información la podemos reforzar verdad acá en la clase um, pero por eso mismo les digo si durante el fin de semana ustedes deciden trabajar en eso y tienen alguna duda pues me pueden, ¿verdad? Consultar eh, cómo van a resolver alguno de los ejercicios, que por lo general sería mayormente lo que, lo que se pregunte, ¿verdad? Entonces... Pero igual, quedó igual. O sea, lo van a verificar o no? Eh, sí, se revisaría hasta, la, hasta la, la sección 2. Sí, o sea, lo que se espera es que ustedes hayan terminado ya completo esa la sección 1, pero debido a que la sección 1 es bastante sencilla, por eso es que se invita, ¿verdad?, a que hayan terminado ya hasta la sección 2. Por la, por la facilidad que se supone tiene la sección uno okay bueno okay guys um it's getting late so thank you guys very much for your attention and participation tonight i will see you guys on monday okay have a good night and see you later then thanks okay bye-bye okay bye